las ocurrencias de la cantante no son novedad, desde 1992 las ha tenido. En las últimas semanas, Thalía se ha vuelto popular en redes sociales debido a los videos bizarros que publica en sus Instagram Stories. Tanta ha sido su fama que incluso surgió el almohadilla Thalía Challenge. Aunque las ocurrencias de la cantante no son novedad, un internauta encontró el video de una entrevista que Verónica Castro le realizó en 1992, en la que le hizo pasar un momento bochornoso por hacer decir al público semen en pleno programa en vivo. Estábamos viendo lo de tu material, tienes canciones como Sangre, Sudor, Saliva, todas comienzan con apóstrofe S apóstrofe y todos son líquidos que salen del cuerpo, le comentó la Vero. A lo que la ex Timbiriche le respondió, ¿cuál falta? En inmediatamente comenzó a gritar, dame una S, dame una E, dame una M, dame una E, dame una N. ¿Qué dice? Semen. Semen, respondía el público, al tiempo que Verónica gritaba, Thalía, para que no se escuchara lo que los asistentes al programa Iberoamérica va. Decían.